Hoy se dieron a conocer las imágenes de lo que serían los últimos momentos con vida de un joven que brincó a la turbina de un avión de Delta Airlines. Se trata de Kyle Effinger, de 30 años. Perdió su vuelo en el aeropuerto de Salt Lake City, Utah, y comenzó a comportarse de manera errática, caminando por todo el aeropuerto y descalzo. Pero luego llega hasta la pista por una salida de emergencia y camina directo hacia la turbina en donde murió. Su familia dice que tuvo una crisis mental al perder el vuelo que lo llevaría a Denver a ver a su abuelo, quien estaba enfermo.